Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria. 2 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y damos la bienvenida al analista político Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Fernando, Lucía. Que empezamos la semana, bueno, el mes, como quien dice, pero pasados por agua, por sí, viento. Y con frío. Una caída de temperaturas muy importante. ¡Qué barbaridad! La sensación térmica, ahora que yo quería haber dado un paseo, que me gusta dar un paseo, ¿sí?, antes de venir, y no. Le he tenido. Y la sensación térmica es de, sobre todo eso, de una caída brusca, porque ¿sí?, todavía ayer la temperatura era pues, de 15 grados, tal, y ahora podemos estar pues eso, a 7, pero luego el aire este que siempre sí, hace... un día muy de invierno. Sí, muy de invierno, sí. Muy sí. de invierno, muy de estar en casa viendo Contigo Cantabria, ¿verdad? Sí, me parece una muy buena idea, un programa que me consta que ve mucha gente. Fernando, te lo puedo asegurar. Son muchos los temas que ponemos hoy encima de la mesa, vamos a desgranar uno de ellos, pero sí que me gustaría que hiciésemos una breve pincelada de algunos otros y sobre todo tengo verdadero interés en conocer tu opinión sobre la manifestación del pasado viernes, esa concentración del sector primario por las calles del centro de Santander. Más de 200 tractores aproximadamente y unas 2.000 personas participaron en esta concentración, como decimos, del pasado viernes. A tu parecer, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Pues muy necesaria. Sin duda. Y no está ocurriendo nada que no haya ocurrido en prácticamente todas las comunidades autónomas por distintas razones. Ya sabemos que Cantabria, en la relación agricultura-ganadería, el peso uh-huh. más importante es la ganadería, pero sin embargo en el sur, en Extremadura, en Andalucía, etcétera, en Valencia, digamos el peso más importante es de la agricultura en sus distintas variables, ¿no? Pero en Cantabria tradicionalmente el peso de la agricultura es relativamente escaso, pero tenemos una ganadería todavía ahora muy potente. Leía un dato el otro día que me llamó la atención porque a veces los datos te sitúan en la realidad y es que producimos, los ganaderos de nuestra comunidad autónoma producen 72 millones de litros al año. Qué son pasada, muchos millones de litros al año, teniendo en cuenta que solo entre comillas, hay 1.200 ganaderos uh-huh. organizados en la cooperativa Agrocantabria, que es, digamos, donde están la inmensísimamente, probablemente hay algunos más de los 1.200, sobre todo las grandes ganaderías, que no necesitan asociarse porque por sí mismo tienen capacidad de negociar precios del pienso, tienen capacidad de negociar el precio de la leche, pero las magnitudes son estas, 1.200 ganaderos o ganaderías, y 72 millones de litros de producción al año. Entonces, el peso de la ganadería en Cantabria tradicionalmente ha sido muy importante, a diferencia del peso de la agricultura, que bueno, pues que es verdad que tenemos algunos productores, uh-huh. de algunos muy buenos productos, en fin, los pimientos rojos de Isla, cebolla roja de Bedoya, a ver, la feria de la alubia de Casar sí. de Perier, donde se pone de manifiesto que hay muchos productos, pero que es verdad que desde el punto de vista del impacto económico es menor. Por tanto, la manifestación del otro día, grosso modo, eran esos 2.000, 3.000 personas ganaderos, 230 tractores, lo cual también da una nota de lo que es la ganadería esta que tenemos, que ha evolucionado uh-huh. y ha evolucionado mucho desde el punto de vista de la mecanización sí, por supuesto. Y desde el punto de vista de la calidad de los productos, es decir, nada que ver con aquellas 23.000 ganaderías que tenía Cantabria Fíjate. Antes de entrar en la Unión Europea, porque eran pequeñas ganaderías de 2-3, sí. Vacas en casa, con una higiene del producto. Sí, nada tiene que ver. Y por delante pues ha pasado esto, ¿no? Muy necesaria porque es verdad que lo que ponen de manifiesto tanto los ganaderos como los agricultores tienen toda la razón del mundo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que no puede ser es que el precio de la leche le estén pagando a 32 céntimos uh-huh. cuando tu consumidor vas a comprar un litro de leche a cualquier supermercado y la leche más barata está en torno a 80 céntimos. Eso es. Y si te vas a una leche de calidad, que es la cántabra, no estaría por debajo del euro. La distancia es lo que ganan de manera exagerada. No digo que no tengan que tener digamos, ganancia, lo que se llama la cadena de, digamos, de producción, uh-huh. ¿no? La cadena de consumo, desde el productor hasta el consumidor, hay muchas intermediaciones, que es la logística, que es el supermercado, y que es verdad que todos tienen que ganar. Pero tiene que haber una recomposición de las ganancias. Lo que no puede ser, que es lo que están reclamando los ganaderos y los agricultores en otros lugares de España, es que estén vendiendo incluso por debajo del valor de la producción. Eso es. Esto es insoportable, es verdad que viene mitigado porque España, que está en la Unión Europea, recibe fondos de lo que llamamos la PAC,
política agraria común y que eso ayuda, digamos, a que esos márgenes que serían deficitarios no lo sean como consecuencia de estas ayudas, pero no desde el punto de vista, digamos, del valor económico. Uh-huh. ¿No? Entonces, a mí me parece, yo las apoyo totalmente y espero que el gobierno que está empezando a reaccionar, digamos, tome dos grandes decisiones. Una es modificar la ley de la cadena de valor de los precios, de tal manera que se garantice que el productor no va a vender nunca por debajo del valor y que toda la cadena de valor va incrementando de manera razonable su beneficio, de tal manera que el precio final sea inferior al actual y donde todos ganen. Yo ya sé que esto es una quimera, pero desde luego no conozco otro método que denunciar estas prácticas abusivas digamos, del mercado, apoyarles, decirles que hacen bien, que se asocien. Yo siempre he defendido, y en Cantabria nos ha costado, porque no hay cultura, digamos, de cooperativismo, esto vale para ganadería y vale para otros sectores, que es el instrumento que necesitan, que se agrupen en las cooperativas, en los sindicatos, que reivindiquen, que encuentre un gobierno que sea sensible, porque, y segundo, relacionado con el gobierno de España, es muy importante que lo que se llama las perspectivas financieras de 2001 a 2027, que se están discutiendo ahora y que entrarán en vigor el 1 de enero del 2021, no haga un recorte como está previsto ahora en los borradores de un 14% del PAC, de lo que se llama la política del PAC, y que los ganaderos esto saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Esto es muy importante y espero y deseo, y estas movilizaciones me parecen muy oportunas en esta idea, y con ello concluyo, de que tenemos que dar más valor al precio que estamos pagando por estos productos. Y ya, y por último terminar, que la gente se acostumbre a comprar productos de proximidad. Que vaya a la feria de la Alubia a Casar de Periedo, que compra el vecino la leche o los huevos, que cuando vayamos a un restaurante, que ya es una práctica muy habitual, los productos sean de lo que se llama kilómetro cero, que hay supermercados, no grandes superficies, sino supermercados de proximidad, que ya hacen estas prácticas de comprar directamente, con lo cual ahí la cadena de valor desde el punto de vista del transporte, digamos, se reduce. Y es bueno para el productor y es bueno para el consumidor. Y esto es lo que te diría con respecto de la movilización del pasado viernes. Es un tema del que seguro que también hablaremos. Como lo haremos también, tenemos una próxima cita en el calendario que no dudo que si tuviésemos tertulia el próximo lunes con Fernando la abordaríamos en detalle, porque el domingo, día 8 de marzo, ya saben lo que pasa, ¿no? Día Internacional de la Mujer, Fernando. Pues sí, efectivamente, ya llevamos 3 años en antena y todos los años hemos dedicado especialmente al 8 de marzo y en algunos momentos también a divulgar pues lo que es la violencia de género, ¿no? Es decir, es un tema que es muy recurrente en nuestras conversaciones y que nos gusta hacer participar al resto de la gente de lo que son nuestras preocupaciones, pensando y deseando que nuestras preocupaciones sean la de todos, que no siempre coincide, pero en todo caso tú y yo coincidimos que una de las grandes preocupaciones, digamos, por las que atravesamos, que son muchas, lamentablemente, pero la discriminación de la mujer en cualquier ámbito es una de las cosas a las que hemos dado siempre mucha importancia. El 8 de marzo es un momento de pararse, reflexionar, y aquellos que quieran también movilizarse o manifestarse. Pero pararse a reflexionar me parece que es muy importante, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, que en origen era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque conmemora, bueno, pues una matanza de 100 mujeres en una textil, y yo creo que ha sido la ONU en el año 77, 78, 75, no recuerdo, cuando la ha convertido en el Día Internacional de la Mujer. Es decir, que los problemas que sufre la mujer por llevarlo, digamos, al día 8 de marzo, tienen que ver mucho pues, con la igualdad. La mujer reivindica que hay igual salario, que hay igual trabajo, igual salario. Esto es una reivindicación elemental, pero que aunque parezca mentira, esto no es así, ¿no? Y desde luego siempre está atravesado por una, digamos, preocupación muy especial de lo que es la violencia de género. Lamentablemente, en el año 2020, 11 mujeres han sido asesinadas. Desde que computamos lo que son los asesinatos de género, son 1.014 o 1.020 y tantas, es decir, demasiadas mujeres asesinadas. Sí. Pero no solamente es un problema de que sean asesinadas, sino que estamos, como hemos comentado en otros programas, demasiado acostumbrados ya a ver incluso violaciones por manadas, etc. Es decir, las mujeres tienen mucho por qué manifestarse, porque tienen muchas razones por las que quejarse.
y desde luego yo animo a que ese 8 de marzo la gente que quiera que se manifieste, pero sobre todo que reflexione, que se pare ese día y piense que efectivamente es insoportable que las mujeres, la brecha entre las mujeres y los hombres esté como está en muchas facetas de la vida. Hablaremos también de ese Día Internacional de la Mujer y esta última parte de esta charla que mantenemos con Fernando Pérez la vamos a dedicar al puerto de Santander, uno de los referentes, uno de los puntos fuertes de la región, Fernando. Sí, para mí es una de las joyas de la corona, ¿no? Tuviera que destacar algunos, a ver, yo creo que tenemos algunas marcas y algunos sectores que somos muy potentes, ¿no? Desde luego el puerto de Santander para mí es una de las joyas de la corona, es decir, Valdecilla es otra de las joyas, la universidad, el Instituto de Hidráulica Ambiental, tenemos algunas cosas en las que somos muy potentes, que somos referencia no solamente nacional e internacional en este caso, ¿no? Hemos empezado el año, yo creo que hemos hecho bien dedicar bastantes, algunos programas a la crisis industrial que padece Cantabria. Yo creo que lo hemos hecho con acierto y con ponderación, sin dejarnos llevar por el alarmismo, que yo creo que es siempre la peor de las curas a cualquier problema, pero situando en su justa medida las dificultades por las que está pasando la industria en Cantabria, ¿no? Y hemos hablado de manera específica del problema de Isniace, que tanto nos afecta, y de otros problemas industriales relacionados con la cogeneración, con las empresas electrointensivas, etc., ¿no? La crisis del automóvil, y en este caso el puerto de Santander, que forma parte del sector industrial, que es una parte muy importante de ello. Es verdad que ha destacado en lo que va de año por dos, digamos, noticias malas, pero eso no nos tiene que impedir ver la importancia, positivo, ¿no? La importancia del puerto de Santander. Hemos comentado muy de pasada pues la pérdida de una de las líneas Concord, que es relativamente nueva, lleva un año escasamente en Santander, que es una línea que unía nuestro puerto con un puerto de Irlanda. Lo lamentamos, aunque ya en su momento dijimos que tampoco era, digamos, una pérdida en magnitudes de lo que es el puerto, digamos, sumamente importante, pero bueno, son de esas noticias que como que siempre te hacen daño, sobre todo y porque además fue captada por el puerto de Bilbao, que siempre a los cántabros esto, en la disputa permanente y que me parece bien con Euskadi. Y luego es verdad que se ha dedicado mucho tiempo, porque yo creo que es un tema que es importante, el problema de los polizones, ¿no? Incluso con alguna crisis entre unas autoridades y otras de quién es el culpable, en su momento valorábamos que es verdad que se había bajado mucho el control como consecuencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora parece que se ha reconvertido e incluso están anunciando que digamos, la pantalla que impide que esos polizones puedan entrar en los camiones que luego van hacia puertos, sobre todo ingleses, puedan pasar hasta una pantalla de cristal, están hablando ahora, digamos, de un muro de hormigón para que sea más, digamos, duro el poder asaltar esto, ¿no? Esto es importante, más allá del drama de las personas que quieren hacer estas cosas, que en el caso de Santander a veces nos dejamos llevar, y yo soy muy sensible a todos los temas de inmigración, de refugiados y demás, pero en este caso es verdad que son, parece, muy especialistas de algunos países y son personas, en fin, en todo caso que deterioran la imagen, la deterioran. Pero más allá de esas dos noticias que han ocupado algunos espacios en lo que va de año, concluir que el año 2019 para el puerto de Santander ha sido un muy buen año. Positivo. ¿No? Sí, sí, si lo medimos, podríamos utilizar seguramente varios indicadores, pero el indicador que nos da un poco la clave de cómo ha sido el año 19 en el puerto de Santander son los millones de toneladas que han pasado. Entonces, decir que es el segundo registro mejor en la historia del puerto de Santander, solo superado, creo que fue en el 2005-2006, y que este año pasado han pasado por el puerto de Santander 6,5 millones de toneladas de todo tipo, ¿no? Y el registro del 2005 fue de 6,600,000. O sea, quiero decir que estamos prácticamente empatados con el mejor registro histórico. Y que las perspectivas, que es verdad que siempre hay que ponerle caución ahora, claro, porque claro, el efecto del Brexit no lo conocemos, pero no hemos hablado todavía en este programa, y seguramente algún día lo abordaremos,
el problema del coronavirus. ¿Cómo va a afectar esto? Tenemos que hablar, Fernando. Sí, porque me parece que es, aparte de un problema sanitario, que hay que dedicarle, digamos, la parte más importante, no hay que olvidar que es un problema económico de magnitudes que a uno le hacen, digamos, estar pelín preocupado. Es decir, es verdad que últimamente los nubarrones son mayores que el sol, ¿no? Pero bueno, seguramente pasará, ¿no? Pero volviendo al puerto de Santander, es verdad que no sabemos cómo va a afectar, pero las perspectivas que tenemos del puerto de Santander son muy buenas, ¿no? Y esto es muy importante para la economía regional, para que la gente conozca un poco las magnitudes del puerto. Aproximadamente el 10% de nuestro PIB, de nuestra riqueza, depende directo o indirectamente de la actividad portuaria, y aproximadamente el 8% de nuestros empleos directo o indirectamente dependen de la actividad portuaria. Por tanto, el puerto no es solo lo que se ve cuando sales o entras de Santander, sino son muchas más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el año 2019 es una buena noticia, el hecho de que el puerto, igual que no hemos hablado del aeropuerto de Santander, pero el aeropuerto de Santander el año 2019 ha batido el récord. ¿Sí? Es decir, y es el tráfico con 1,2 millones de pasajeros, ¿no? Es decir, por tanto, el puerto y el aeropuerto de Santander, instrumentos económicos muy potentes, han ido muy bien el 2019 y veremos el comportamiento en función de las coyunturas, y las coyunturas no son fácilmente predecibles. Es decir, el coronavirus hace un mes no sabíamos qué era. Y ahora todo ya podemos todo dar clases magistrales. No sabe de otra cosa ya. Exacto. Lo cual está bien, ¿no? Que forme parte de las conversaciones sin alarmismo. Sin alarmismo, efectivamente. Ese punto de equilibrio entre, bueno, esto no nos va a afectar, a me quiero comprar todas las caretas, las mascarillas que hay en no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, las previsiones que sean buenas. Resaltar eso, que el puerto es una actividad económica y laboral muy importante, que hay que preservar y que hay que estar muy atento a, digamos, a movimientos que se puedan dar y dar la información, y esto es una cosa más vuestra, digamos, lo más objetivamente posible para que la gente no se quede con los polizones y con la pérdida. Eso es, porque hablas de perspectiva. Bueno, el 2019 ha sido positivo, en lo que hemos empezado el 2020 efectivamente ha habido ese par de noticias negativas, podríamos decir, para el puerto, pero un puerto que tiene por delante proyectos importantes también, ¿no, Fernando? Sí, tiene proyectos grandes, ¿no? Porque nos hemos hablado solamente, digamos, de lo que es el tráfico medido en toneladas, ¿no? Pero hay algunas otras actividades del puerto que pasan más desapercibidas, pero que merecen la pena ser destacadas. Por ejemplo, los cruceros. Hemos pasado, grosso modo, de 10 cruceros a 20 cruceros, 21. Es muchísimo. Es muchísimo. Teniendo en cuenta que algunos cruceros transportan a 4.000 personas. Efectivamente. Hasta 30.000 personas han parado en, digamos, en el puerto de Santander, se han bajado los que han querido. Y yo es verdad que siempre digo que en el tema de los cruceros, como la línea de Brittany Ferries, que aproximadamente 200.000 personas entran todos los años, les retenemos demasiado poco. Es decir, yo creo que hay una actividad económica en bruto, potencial, que no somos capaces de exprimir suficientemente, ¿no? Y me dices que efectivamente hay proyectos. Yo, lo más importante, hablando del puerto, no es tanto el confirmar, levantar acta de que ha sido un buen año, sino todos los proyectos, ¿no? Porque son proyectos que es verdad que tienes que adelantarte a los movimientos que se producen en los puertos. Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, yo siempre digo, lo hemos dicho aquí muchas veces, que hay que cambiar la manera de producir, hay que cambiar la manera de consumir, pero que hay que cambiar la manera de transportarse. Entonces, en el transporte, evidentemente, se va a producir una revolución. Entonces, está prevista una instalación en el puerto de Santander con una inversión de 30 millones para convertir en gas licuado para la combustión de los buques para el 2023. O sea, que son proyectos que se están adelantando, ¿no? Es verdad que el muelle número 9 de Raos, que ya en el 2003 empezamos a hablar, parece que ahora se va a dar un estirón también con una inversión de 17 millones de euros. Se está haciendo una inversión, que esa será eficaz este año, de un nuevo silo para coches, porque una de nuestras ventajas con respecto de otros es que somos muy atractivos para los fabricantes de coches y de camiones, hasta el extremo de que la asociación que les agrupa lleva 4 años ininterrumpidos, desde el 15 hasta el 18, concediendo el galardón al puerto de Santander como el mejor y más eficaz desde el punto de vista. Se va a hacer un silo con una inversión de 17 millones
para optimizar el espacio escaso, aunque tenemos 2.800.000 metros cuadrados, eso es el puerto, ¿no? Y entonces se va a hacer un silo para agrupar, mientras están en el puerto, los coches en superficie, uh-huh. no solamente la extensión, sino para optimizarlo. Y yo creo que, en fin, por ir terminando, es importante señalar la necesidad de que en La Pasiega se haga el famoso centro logístico, que estaba muy encallado y que yo creo que empieza a tener visos de ser realidad, sobre todo una relación, espero, de cordial entre las dos administraciones, la regional y la del Estado, porque sin la colaboración necesaria de la administración del Estado, esto en Cantabria por sí mismo no sería posible. Uh-huh. Para Cantabria y para el puerto, no sé qué orden, es importantísimo que en La Pasiega, en Renedo de Piélagos, se haga este centro logístico de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados, que dará profundidad al escaso, digamos, espacio que ya tiene el puerto de Santander para ganar. Nos queda el muelle número 9 y poco más, y la distancia entre el puerto de Santander y La Pasiega son pocos kilómetros, y con un transporte que es necesario hacer una inversión del Estado del ferrocarril, daría, digamos, esa mayor amplitud al puerto de Santander, y sobre todo sería la localización de lo que yo creo que es uno de los uh-huh. factores, digamos, de futuro de desarrollo, y es la logística. Cantabria está en mitad de la cornisa y necesita dotarse de espacio necesario para la localización de empresas que son solamente logísticas. Amazon, uh-huh. en fin, todas estas grandes multinacionales, sí. lo que necesitan es espacio, almacenes, para desde ahí distribuir. Cantabria tiene que apostar decididamente, y el puerto lo tiene muy claro, por el centro logístico de La Pasiega, con esos 2 millones de metros cuadrados, porque nos va una parte, no digo solo, de por dónde van a ir, digamos, las corrientes económicas que, como consecuencia de la robotización, de la uh-huh. digitalización, estamos abocados y que no podemos no saber. Tenemos que saber que por ahí va el futuro, y Cantabria tiene que posicionarse en el tema de la robotización, digitalización, pero sobre todo, desde el punto de vista de la logística. Fernando Pérez, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. Te esperamos en 15 días aproximadamente. Y a todos ustedes, no se nos vayan, porque hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.